Y lo pueden encontrar en YouTube, porque yo puedo mentir, engañar. Ay, sí, yo dije esto, yo dije el otro. Papelito y videíto manda. Yo dije bien claro que en Lima, Perú, no iba a haber terremoto. Todos los tarotistas, el 80% de los tarotistas, dijeron: va a haber terremoto, va a haber maremoto, se va a salir el mar, va a haber un terremoto de 9,9%. Hasta los astrólogos. Pero ¿qué pasó? Terminamos, bendito Señor Santísimo, el 2022. Y no hubo terremoto. ¿Van a haber sismos? Es obvio, obvio que van a haber sismos los meses de mayo, junio, julio, hasta enero, diciembre, porque estamos en un país que es sísmico. Entonces va a haber constantemente movimientos. Pero a lo que vamos a terremoto, a lo que vamos a sismos de fuertes, maremoto, ¿no? Como tantos tarotistas dijeron, yo solamente cada vez que los escuchaba rezaba y pedía que su boca se haga chicharrón. Porque yo había pronosticado que no iba a haber. Y con la gracia de Dios divino y con humildad televidente, no hubo terremoto en Lima, no hubo maremoto en Lima, ni tampoco terremoto en nuestro Perú. Oportunidad que depara para nuestro país. Hoy día estamos 9 de enero 2023, hora 11 y 43 de la noche. Estamos en Lima, Perú. Mi nombre es Ivonne de la Jara, vidente internacional. Vamos con la primera predicción para el año 2023 en el Perú. Queremos saber si es que habrán desastres naturales en Lima, capital, o en alguna región del Perú. Ya, primero vamos a Lima. Sí van a haber desastres. Sí van a haber temblores fuertes en Lima. Terremoto, no. 2023, no. En Lima sí van a haber movimientos muy, muy fuertes, pero gracias a Dios, terremoto, no. Vamos a ver hacia el sur. Este año 2022 ha habido mucho movimiento, justo al sur. En esta oportunidad, gracias a Dios, baja la temperatura, no se visualiza terremoto, ni tampoco consecutivamente temblores. Van a haber, tienen que haber, pero no como el año 2022, que fueron constantemente Arequipa, toda la parte sur, hasta Tacna, ¿no? Entonces, en esta oportunidad descansa un poco lo que es el sur. Vamos al norte de nuestro país. También hay descanso, ¿no? También, gracias a Dios bendito, van a haber temblores, pero no va a haber terremoto. Pero va a descansar. Si bien es cierto que el 2022 fue mucho movimiento, parte norte, nuestro Perú, no lo visualizo en emergencia.